Hablemos de mujeres reales, con nostalgias, recuerdos, pasiones y una identidad que se ve y se siente a flor de piel. Mi piel, muy mexicana, oaxaqueña y muy humana, del color de mi tierra y la diversidad de sus colores. Luces, cámaras, alfombras rojas, portadas. Es por esperanza, por realzar el nombre del lugar de origen, por inspirar. Creo que lo más bello que te puede pasar en Navidad es trascender a través de las personas, no de uno mismo. Porque las veces que yo veía la televisión o que veía una película, nunca vi mujeres con mi perfil. Siempre son mujeres tan diferentes que no consideras que tú puedes llegar a estar en un lugar así. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad del casting, que llegaban hasta mi comunidad, era así de, ¿cómo puede ser posible que vienen hasta la puerta de mi casa prácticamente a hacer un casting y buscan mujeres que no se parecen a las que ves en pantalla? Y aún más, que te diga el director, bueno, es que es mi actor principal el que estoy buscando. Es así de, no suena tan real y tan convincente porque estás acostumbrada a ver cosas diferentes en pantalla. Hablemos de mí, del papel que interpreto en una película que refleja la realidad. Hablemos de mujeres reales, con nostalgias, recuerdos, pasiones y una identidad que se ve y se siente a flor de piel. Mi piel, muy mexicana, oaxaqueña y muy humana, del color de mi tierra y la diversidad de sus colores. Luces, cámaras, alfombras rojas, portadas. Es por esperanza, por realzar el nombre del lugar de origen, por inspirar. Creo que lo más bello que te puede pasar en Navidad es trascender a través de las personas, no de uno mismo. Mi nombre es Yalitza Aparicio Martínez y estoy en la portada de Vogue. Algo sorprendente, pues, no sé qué más decir, espero que igual muchas personas estén contentas, porque como saben, tenemos varias nominaciones como película y se va a hablar mucho de lo que se hace en México y eso es increíble.